¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. En este momento nos reportamos desde la ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, donde se ha reportado lamentablemente la muerte ya de la niña Dana Ramos Pilataxi, de 8 años de edad. En sus pantallas pueden observar, es la vivienda donde ella fue encontrada la noche de este viernes 16 de febrero, en la ciudad de Riobamba. Nos reportamos desde este sector de la ciudad, de la provincia de Chimborazo, donde ustedes pueden observar hay gran cantidad de gente, de vecinos, moradores, familiares y asimismo de la prensa local que se encuentra cubriendo esta lamentable noticia sobre la muerte de la niña Dana Ramos Pilataxi. Ponemos más en contexto sobre este hecho. Ella es la niña que fue reportada desaparecida del 1 de febrero de este año, cuando presuntamente habría salido por un mensaje que le llegó a sus redes sociales. Se habla de un juego en línea. Ella salió, y también se hablaba de la presunción de que salió a la tienda, y desde ese entonces no se supo más de su paradero. Por este caso, su padre y la prima de la niña son procesados. Se realizó hace pocos días la audiencia de formulación de cargos, en la que el papá de la menor se encuentra con prisión preventiva, mientras la prima de la menor, que se encuentra en estado de gestación, ella tiene medidas cautelares debido a la desaparición de la niña Dana. Pero este caso precisamente se alertó, se puso la alerta Emilia, que es una alerta a nivel nacional cuando existen casos de connotación de menores de edad que desaparecen de forma involuntaria. Para quienes se conectan a esta transmisión, estimados amigos de Diario Ambateñito S, tu diario popular, nos lanzamos hoy, la noche de hoy, viernes 16 de febrero, desde el sector del Porvenir, en las calles Concepción y Santa Lucía. Esto queda al sur de la ciudad de Riobamba, donde se ha reportado lamentablemente la muerte de la niña que estaba desaparecida desde el 1 de febrero. Esta vivienda que ustedes pueden observar es el lugar donde vivía, donde radicaba con su familia, a la vez de propiedad de los abuelos de la menor. Y en este lugar, precisamente en la cisterna, sería el sitio donde se encontró los restos de la niña. Es lo que se manifiesta de forma preliminar por parte de las autoridades, quienes se encuentran ya en el levantamiento de información, de indicios, y a la vez del levantamiento del cuerpo de la menor. Es lamentable. Aquí las personas, los vecinos, están consternados y preocupados, porque en este barrio siempre ha sido tranquilo, la seguridad, entre ellos se cuidaban y nunca ha pasado algo de este nivel. Es lo que nos han indicado algunos moradores, quienes están asustados y preocupados por esta situación. Son varias personas que se han aglomerado en este punto, en el sector del Porvenir de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, para lamentablemente conocer sobre la muerte de la niña Dana Alejandra Ramos Pilataxi, que desapareció hace 15 días, según lo que se conoce.
Bueno, para quienes se siguen conectando a esta transmisión, estimados amigos, seguidores de Diario Ambateñito, ese tu diario popular, nos encontramos desde la ciudad de Riobamba, en el barrio El Porvenir, precisamente en las calles Concepción y Santa Lucía. Esto queda al sur de la ciudad. Lamentablemente, hoy se encontró el cuerpo de la niña Dana Ramos Pilataxi, de 8 años de edad. Como bien conocen ustedes, y para actualizar la nota, la niña desapareció el 1 de febrero de este año, del 2024, en la ciudad de Riobamba. Por este caso, se emitió la alerta Emilia, que es una difusión a nivel nacional de niños, de menores de edad desaparecidos. Bueno, ustedes pueden observar, estimados seguidores, en este momento la policía abre el cerco de seguridad que se encuentra en esta vía, en esta calle, afuera del domicilio donde ha sido encontrado el cuerpo de la niña Dana Ramos. Se ha explicado que las autoridades, tanto de la policía como la fiscalía, van a ingresar, van a verificar más indicios en este preciso momento sobre lo que ha ocurrido en este hecho. Vamos a hablar con autoridades al respecto. Estamos consternados en este hecho, repudiable totalmente por el lado que le veamos en luta a la provincia de Chimborazo. En verdad creo que los culpables deberán ser sancionados con el máximo rigor de la ley. Desde las marchas, de las manifestaciones que se realizaron, una noticia que consterna a toda la ciudadanía. Como le dije, el trabajo profesional de la Policía Nacional junto con Fiscalía iba poco a poco dando resultados. Lastimosamente hoy nos encontramos con este repudiable hecho que enluta a todos y nos duele a todos los chimboracenses. Sea la persona que sea, se pide justicia. Sí, por favor, el máximo rigor de la ley a las personas, a los culpables, tendrán que ser sancionados con el máximo rigor de la ley. Señor gobernador, una pregunta. ¿Qué es lo que va a hacer ahora la gobernación teniendo en cuenta este suceso? ¿Qué es lo que van a apoyar? O como dice el pueblo, la ciudadanía, que el gobernador, la intendencia, los que están en el municipio solo son de palabra nada más. Por favor, creo que ese comentario, desde el inicio siempre hemos estado apoyando a favor de solidarios con la familia de Dana, y creo que con Policía Nacional y con Fiscalía hemos realizado un trabajo profesional desde el primer día que hubo la denuncia del hecho, y hoy como el que más repudiamos este hecho que enluta, nos enluta a todos, y pedimos que el máximo rigor de la ley y la sanción que se tenga que dar para los culpables sea la máxima sanción. Muy amable, gracias. Bueno, seguidores de Diario Ambateñito S, ustedes pudieron escuchar, es la declaración del señor gobernador Rodrigo Cáceres, gobernador de la provincia de Chimborazo, quien ha dado una versión. Obviamente se trabaja con las autoridades, con la policía, con la fiscalía, para que este caso, repudiado por toda la gente acá en Riobamba, sea castigado con el peso de la ley. En este momento se ha movido a todas las personas que nos encontrábamos en este sitio, se está moviendo el cerco de seguridad por parte de la policía, porque las autoridades necesitan realizar las verificaciones y los recoger indicios en toda esta zona aledaña a la vivienda de los abuelitos de la niña Dana
Ramos, que fue hoy encontrada fallecida en el interior de la cisterna de esta vivienda que ustedes pueden observar en sus pantallas. En este barrio de la ciudad de Riobamba, los habitantes, los moradores, conocidos, vecinos están preocupados, consternados por lo que ha sucedido la noche de hoy. Se ha reportado ya el hallazgo de la niña Dana Ramos Vilataxi, quien se encontraba desaparecida desde el 1 de febrero del 2024. En este momento la policía se encuentra en el interior de esa vivienda, en la que se encontró el cuerpo de la niña. Se habla precisamente por parte de las autoridades que sería en la cisterna de esa vivienda que se encontró el cuerpo de la menor que estaba desaparecida en la ciudad de Riobamba. Es lamentable la situación que estamos informándoles en este momento, estimados seguidores, estimados amigos. La policía se encuentra acordonando el lugar aledaño a la vivienda de los abuelitos de la niña Dana. Hace pocos minutos ustedes pudieron escuchar la intervención del gobernador Cáceres, quien indicó que las autoridades están trabajando en la investigación de este caso. Bueno, para Edward Traves, quien nos indica los abuelos por parte de padre o madre, extraoficialmente se conoce que serían los abuelos por parte del papá, que serían los dueños de esta vivienda en donde se encontraron los restos de la niña Dana Ramos. En este preciso momento son las autoridades de la Dirección de Investigación de Muertes Violentas, la PJ, Policía Judicial, asimismo criminalística. Los agentes ingresaron ya al interior de la vivienda, en donde posterior a ella, en la parte de atrás, se nos había explicado, según vecinos, está ubicada la cisterna. Aledaña estaría una pared que corresponde o queda junto a un terreno baldío en la parte posterior. Todos estos pormenores, toda esta información, la policía, tanto de los agentes de la DINASED, así como de criminalística con la fiscalía, se encuentran recabando en el interior y en los exteriores de esta vivienda, donde han sido ubicados lamentablemente los restos de la pequeña Dana, de 8 años, que fue reportada como desaparecida el 1 de febrero, aquí en la ciudad de Riobamba. Por este caso también comentarles, ponerles en contexto, amigos, que hace pocos días se realizó la audiencia de formulación de cargos en torno a la desaparición involuntaria de la menor, en donde el padre de la niña, asimismo la prima de la menor, son procesados por este caso. Tenemos entendido que la mujer se encuentra en estado de gestación y por el mismo hecho ella se encuentra con medidas cautelares, es decir, ella no puede estar detenida por su embarazo. Son medidas que se les otorgó durante la audiencia que se realizó hace pocos días dentro de este caso de la desaparición de la niña Dana Ramos Vilataxi.
En cuanto al papá, se conoce que sería un miembro de la Policía Nacional. Él se encuentra con prisión preventiva y ambos son investigados sobre este lamentable suceso en el que desapareció la niña Dana Alejandra, quien hoy, 16 de febrero, ha sido encontrada fallecida en el interior de la vivienda de sus abuelitos. Hace pocos momentos escuchamos al gobernador algunas palabras. No se habló a fondo sobre el caso, pero sí incitó a las autoridades para que se pueda realizar las investigaciones correspondientes y todo el peso de la ley caiga sobre los responsables de este hecho. No se ha indicado mayor información porque las autoridades, la policía, la fiscalía se encuentran en estos precisos momentos aún en investigación, se encuentran recabando datos, buscando indicios para saber cómo fue o cómo llegó el cuerpo de la niña hasta la cisterna de esta vivienda. La vivienda queda precisamente en el barrio El Porvenir, al sur de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. En las calles, nos encontramos en las calles Concepción y Santa Lucía. Más o menos para ubicarles, no es tan cercano, pero es por el sector del mercado mayorista para quienes traten de ubicarse en el mercado mayorista de Riobamba. Aquí los vecinos, los moradores, están preocupados por lo que hoy se ha reportado y consideran que sería un hecho repudiable. Que no tiene sentido alguien quitar una vida a la niña, prácticamente. Esto ha dolido a la sociedad, ¿no? Sí, la sociedad, la humanidad de todos aquí. ¿Ustedes con la denuncia de aquí del barrio se enteraron de la noticia? Sí, la denuncia del barrio. ¿Cómo? ¿Qué les mencionaban a través de escuchar? No, bueno, lo que nos mencionaron es que el grupo publicaron todo eso y ya lo encontraron a Dana, pero sin vida. ¿Dónde lo habían encontrado? ¿Qué les decían? Están en las casas de los abuelitos. Eso es prácticamente. De ahí no puedo decir nada más. ¿Su nombre? Danilo Quintz. Gracias. Bueno, son versiones de los vecinos quienes comentan que en el barrio se difundió, en el chat del barrio se difundió la novedad, la noticia de lo que se ubicó el cuerpo de la menor, de la niña Dana. En el lugar ustedes pueden observar, también son medios de prensa, de comunicación que han acudido a este hecho, lamentable suceso que hoy los riobambeños conocieron a través de redes sociales, asimismo a través de los chats de los barrios, como se indicó por parte de uno de los vecinos que habló al respecto. Están preocupados y muy dolidos por esta situación. Todos quizás tenían la esperanza de poder encontrar, de poder saber de la niña, pero lamentablemente se conoce que murió, que fue hallada muerta y su cuerpo se encontró en la cisterna de la vivienda de los abuelitos de la menor. También se encuentran, obviamente, la madre de la menor, quien en entrevistas a medios nacionales y locales de aquí de la ciudad de Riobamba dio a conocer todos los pormenores de lo que fue la desaparición de la niña. En torno a este caso, se conoce que ella el día 1 de febrero habría presuntamente recibido un mensaje a una de sus redes sociales. También se habla de que en un videojuego recibió un mensaje que la motivó a salir de su vivienda. Pero también existen hipótesis de la policía en las que se habla de que ella salió a la tienda y desde ese momento no supieron absolutamente nada sobre la desaparición de la menor de 8 años de edad que desapareció aquí en la ciudad de Riobamba. Es muy penoso ver aquí el
el dolor hace poco, sus momentos antes de enlazarnos a este en vivo, estimados amigos, estaba la madre de Dana con algunos familiares, estaban primos, llegaron amigos y no podían creer la noticia. Como se mencionó, se tenía la esperanza de que la niña apareciera con vida, pero hoy lamentablemente se informa de que ella fue hallada sin vida. Se habla ya de que su cuerpo se encuentra en estado de descomposición. No se conoce cuántos días o qué tiempo ella estaba en el interior de esta cisterna. Cabe recalcar también que por este caso, desde la desaparición de Dana, se realizaron varios allanamientos en este barrio, en el barrio El Porvenir de Riobamba. Se realizó incluso allanamientos en una vivienda donde desapareció la niña. Es en esa vivienda precisamente el último lugar en donde se vio. Se han hecho rastreos, se han hecho la recolección de imágenes, de videos aledaños en esta ciudadela, en este barrio, para saber cuál fue las circunstancias de la desaparición, en qué ruta se tomó la niña. Entonces, todas esas investigaciones por parte de la policía se han ido reuniendo a medida del paso de los días. Ya son 15 días desde el momento en el que desapareció la menor y se ha recabado la información por parte de la DNCD de la provincia de Chimborazo, quienes se encuentran precisamente en este sector, en la vivienda donde fue hallado el cuerpo de la pequeña Dana Alejandra Ramos Pilataxi. Para Suki Sánchez, quien se conecta y asimismo como otros seguidores, les damos un contexto, un alcance a la información que les tenemos hoy desde la ciudad de Riobamba. Estamos en el barrio El Porvenir, al sur de la ciudad, aquí en la provincia de Chimborazo, donde se reportó ya el hallazgo de la menor Dana Alejandra Ramos Pilataxi, quien lamentablemente fue hoy encontrada en el interior de la vivienda que ustedes pueden ver en sus pantallas. Es la vivienda de dos pisos en el fondo. Se le halló en la cisterna su pequeño cuerpo sin vida. Hoy se ha reportado esa trágica noticia. Los medios de la ciudad, medios de comunicación locales, así como medios nacionales, están aquí ya en el punto informando, dando a conocer lo que hoy lamentablemente se ocurre en la ciudad de Riobamba. El hecho fue de conmoción social, conmoción nacional, porque desapareció desde hace 15 días. Se conoce que la niña había recibido un mensaje a sus redes sociales y había salido de su vivienda sin saber absolutamente nada desde ese momento. Entonces, por lo pronto, durante ese tiempo la policía realizó todas las investigaciones junto a la fiscalía para tratar de dar con el paradero de la niña Dana Ramos. Por este hecho, el padre de la menor, que sería un policía miembro de la institución en servicio activo, se encuentra detenido, tiene prisión preventiva. A la vez también se encuentra la prima de la menor, que está embarazada, pero ella guarda medidas cautelares por su estado en el que se encuentra, está embarazada. Entonces, son las dos personas que se encuentran procesadas, siendo investigadas por la fiscalía y por la policía por la desaparición de la menor. Son 15 días, han transcurrido 15 días desde la desaparición de Dana
y hoy, 16 de febrero, se encuentra su cuerpo en el interior de la cisterna de la vivienda de sus abuelitos, de propiedad de sus abuelitos, de parte de papá. El caso ha sido muy sonado en la ciudad, y no solo aquí en la provincia de Chimborazo, sino a nivel nacional. Se conoció sobre su desaparición y sobre el hecho que toda la comunidad ha repudiado al saber que la niña fue encontrada muerta en el interior de una cisterna. Se habla ya de que su cuerpo se encuentra en estado de descomposición. Eso quiere decir que ya tiene varios días que ha estado sin vida. Bueno, eso se encargarán las autoridades, la policía, de determinar qué es lo que verdaderamente ocurrió, qué tiempo la niña ya la asesinaron, la mataron. Determinaría la causa que realmente provocó la muerte de la menor. A ver, aquí la gente nos indica, nos dice por qué les detuvieron a ellos. Por medios nacionales, locales, y de la información que se ha proporcionado por parte de la Fiscalía, así como de la DINASED, esa información está siendo aún investigada, se verifica, no se puede aún contemplar una información, cercana a lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque este caso está todavía en investigación, se investiga qué responsabilidad o cuánta participación tuvo el padre, así como la prima de la menor en este caso. Se presume, pues, que hay indicios que los involucra a los dos. Hay indicios, eso quiere decir que hay una presunción de que tanto el papá de la niña, así como la prima de la menor, estarían implicados en este hecho, en esta desaparición involuntaria. Se investiga de pronto también si existen nexos, si es que existe la participación de más personas, ya que hoy ha sido encontrado el cuerpo de la menor en el interior de una cisterna en la vivienda de los abuelitos de la menor. Bueno, estimados amigos y amigas de Diario Ambateñito, ese tu diario popular, esta ha sido una información que les llevamos a cada uno de sus hogares, y esperamos obtener más información acerca del caso. Recuerden que para más datos, más detalles, ustedes pueden adquirir nuestra edición impresa de Diario Ambateñito, ese tu diario popular. Reportó desde Riobamba, para todos ustedes, Rosa Segovia. Gracias.